Por fin quedó ejecutoriado el fallo contra 16 concejales de Valledupar. Varios cabildantes aseguran que ellos seguirán en el consejo porque formalmente no han sido notificados. Reginaldo Aragón Valera, el hombre que es investigado por la muerte del comerciante Ernesto Núñez Ortega, no acepta los cargos imputados por la Fiscalía 16 seccional. No acepto. Probabilidades de lluvia de un 50% el domingo, día de elecciones. Autoridades en el Cesar garantizan tranquilidad en elecciones. El Cesar elegirá 25 autoridades locales y una departamental. 825.000 cesarenses están habilitados para votar. Tembló en el Cesar. El sismo fue sentido en Valledupar, San Diego y Pueblo Bello. Funcionarios de Corpo Cesar rescatan una nutria neotropical o de río en el edificio Novalito en Valledupar. Se acerca una nueva edición del torneo de microfútbol de los medios de comunicación. Voto 2019, para que viva la democracia. Gran cobertura informativa de las votaciones el 27 de octubre por todas las plataformas de RPT Noticias. Y gran especial de RPT Noticias desde las 7 de la noche del domingo 27 de octubre para conocer a los ganadores de las elecciones. Voto 2019, RPT Noticias, cobertura total de las elecciones.